Están con ilusión, ¿eh? No mucho porque no se lo creen. Sí, pero no sí. No se lo creen todavía. ¿Para qué sirve? No, no. ¿Todavía no se lo creen? Es solo pidiendo que lo hagan y bueno, como solo pedimos nosotros, lo hacen, pero no son. Y luego no saben para qué es que va a servir esto. Ellos ya con sus regadores y así se apañaban bien. Y les estamos haciendo trabajar y no saben para qué. Pero bueno, mañana ya lo sabrán cuando se llene y así. Ya lo harán. Y otros también verán el ejemplo y lo intentarán hacer en otros sitios, ¿no? Donde se pueda. Sí, de hecho hay otro grupo que es exactamente lo mismo y tienen una buena área y bueno, debían estar aquí para verlo. Ya verán. Esto es un experimento. No, los brasileños lo hacen. Ah. Vi en un vídeo así que lo estaba haciendo una cosa así. Lo hacen así, lo hacen con plástico, lo hacen con cemento también. Ah. Pero le llaman barraje subterráneo. Ah. Entonces, para aprovechar esa agua que va por bajo. Presa, ¿no? Presa subterránea, ¿o? Y cuando llegaste aquí y presentaste el proyecto, ¿qué pensaban ellos o qué cara se veían? ¿Entendían tu misión, tu función? No, pero tampoco les, simplemente les decimos, vamos a hacer huerta, vamos a hacer cebolla, y aquí está la semilla, el instructor os explica cómo se hace y van trabajando, ¿no? Es el instructor que vive con ellos, que viene de Malema, que produce cebolla en su casa, que realmente les está convencer, ¿no? El año pasado estaba en mi casa haciendo mis cebollas, esta misma semente. Lo hacía así, gané tanto dinero. Eso es lo que nos convence, ¿no? Porque encima, si quieren conservar para el próximo año, hay que quitarse encima. Aparte, escucha echar de salvo aquí para la lluvia. Cuidado con el sal, no es para hacer el buraco. Bueno,